Hello, hello. I'm sorry, I'm sorry. Hello, hello. Good evening. Good evening, I'm sorry, pero está bien lento este asunto. I'm gonna show my face right now. Okay. Just for a moment. How are you? How was your weekend? Very good. Excellent. We're about to start, okay? Good evening. Good evening. Fine, thing. Excellent, excellent. Here having a little problem with. Ahí estamos, man. I don't know if you can see my face now. Aprovechen porque ya la voy a desconectar. Mi internet está un tanto lento, okay? So I'm gonna share the presentation. Let me go to files. Aquí está. There you are. Okay. What's the weather like over there? Is it raining? Bastante lluvia. Okay. So it's raining a lot. Yes, it's raining. Okay. It's raining right now. Here too. Okay, comencemos. Let's start. Okay, we're gonna go to exercise B. Okay. And the exercise B dice, write 5 sentences about your schedule. Are you an early bird or a night owl? Compare with a partner. Luego vamos a ir a los grupos, okay? Understand what are you going to do? Ah, se está cargando, I'm sorry. There it is, ahora sí. Now, can you see it? Understand? Hello. Hello, people. Buenas noches, teacher. Hasta ahorita voy viendo la pantalla. Ah, ok. Nada antes, sí. ¿Y el Gracias. Resto? ¿Y el resto de ustedes? Can you see the screen? The, sí, the presentation? Sí. Yeah, yeah. Yes. Okay, okay. Well, okay. Okay, we're gonna go to listen, we're gonna go to exercise B. Olviden el A, okay? You're going to write, not five, write 4 sentences about your schedule. Understand that activity? Comprende mucho o comprende poquito? Comprende poquito, teacher. Va, pero saben que es schedule. Muy poquito.
¿Saben qué es schedule? Claro. Sí, el horario. Ah, vaya. Entonces van a escribir sobre su horario habitual. Four sentences. Okay. I get up at 5 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 10 a.m. I don't know. Okay. I go to work. Okay, and those kind of things. O sea, eso marca mi horario, okay? Four sentences on your notebooks. No la envíe. On your notebooks. Please. Teacher, no anotamos entonces lo que está aquí. Dice, write 5 sentences about your schedule, but you're going to write 4. Va a escribir 4 oraciones en su cuaderno. ¿Alguien tiene dudas todavía? Any questions? Yo tengo una consulta. Yes. Vamos a poner como hablando en primera persona, o sea, de nosotros. Correcto, porque correcto. En ejemplo dice, ella va a clase. Ah, no, por eso les dije, olviden el ejercicio A. Forget gracias. It. Estamos gracias. En el B. Yeah, okay, good. Me comiste, viste, el chocolate, yo te dije. Finish? Yes. Okay, hold on. Quiero saber si todos. If you're finished, send me a reaction. Lo que vayan terminando, send me a reaction. Good. You look like good students. Mire cómo están good students. Okay.
trueno más fuerte. Teacher. Hello. Yo tengo una duda. Siempre que vamos a poner la hora, le vamos a poner antes at. Por ejemplo. Yes, yes. Ejemplo, siempre. At. Okay. Gracias. Delay es eso. Gracias. ¿Las puedo decir ya, teacher? No. Las vamos a decir en el grupo. Ah, ok. Finish everybody. Finish. Ok. Ok, let's go to the groups y usted ahí va a leer, ok. ¿Qué okay. vamos a hacer cuando estemos ahí? We're gonna read our sentences. Y ahí vamos a sacar el concepto de if you are an early bird or a night owl. ¿Qué es early bird? Oh. Es una persona madrugadora, así se le dice en inglés, early bird, pájaro madrugador. Ah. Ok, y usted es una persona. ¿Cómo dijo? Que usted es un pájaro, o que usted es una persona que madruga, ¿verdad? Y si usted es alguien que, que trasnocha, que se duerme noche, es a night owl. Okay. You're a night owl. Okay. Night owl. Okay, let's go. For some minutes.
No te veo, varón. Varón, ¿de qué? Por mi madre, sí. Ready, ready, vayan ensayando esa sonrisa, pues. Yo tengo una pregunta, teacher. Sí.
Vaya, fíjese que tengo una oración que dice I take breakfast, pero yo no sé si es esa la manera correcta o tengo que decir I have breakfast o I eat breakfast. ¿Cuál es la mejor manera? O las tres. Las tres. Ah, muy bien. Gracias. Ah, y tengo otra. Es I go to. Así se escribe. I go to work. I go to work. ¿Correcto? Sí. Ah, muy bien. Gracias. Excelente. Okay. Say hello to the camera, please. Teacher, yo creo que yo no entendí. Por ejemplo, decía he eats lunch. Entonces yo lo que puse fue como lo que sigue. Puse he eats lunch in your home to 8 a.m. Es que era en primera persona. Era no. Dice write 4 sentences about your schedule. Ahí decía. Y una compañera preguntó en primera persona. Sí, le dije yo. Pero no se preocupe. Entonces era I eat lunch. Ajá, correcto. Así era. Correcto. Ay. Era hacer el schedule, su schedule. Correcto. Uh-huh. Que teníamos que enumerar del 1 al 5 qué íbamos haciendo primero, las acciones que hacíamos en primera persona. Sí, generalmente va en orden porque... Sí. Pues primero se levanta, ¿no? ¿Verdad? Pues uno se levanta y luego comienza a hacer otras cosas. Eso me iba a decir si era un early bird o un night owl. Si soy un madrugador o un trasnochador. Este ejercicio era como la tarea que hicimos, que era como de ordenar los tiempos en primera persona. Correcto. Ay, bueno. Es solo una actividad, ¿ok? Esta es solo una actividad. Gracias. Ay, no se preocupe. Night owl. Ok, you see my screen? All right, good. Today, we're going to start with Unit 7. And here are the parts of a house and parts of an apartment. Can you see it? Yes. Muy bien. Okay, so we have a house. We have the first floor and the second floor. All right. So we have, let me see por donde entramos. Okay. We have a living room. Okay, vamos a ver. Aquí dice, we have a jar. We have a living room. We have a dining room. Kitchen, laundry room, stairs, and a garage. Then we have a bedroom. Okay, we have three bedrooms, a closet. We have a hall. Also, we have a stairs and a bathroom. That is in the house. Questions? What is your? Your patio. Ah, patio. Si es el frente, sería el front yard. Y si es el de atrás, backyard. And garden es como jardín. Garden es jardín. Teacher, en hall.
Ah, hall es el pasillo. Hall, okay. Hall, hall, pasillo. What is the laundry room? La habitación de lavado ahí, ¿verdad? De lavado. Está la lavadora. Está la lavadora, unos grandes guacalones. La pila. Y la pila. Y una batella. Una paila. Ok. Then we have an apartment. Apartments are smaller. We have a lobby. A lobby is the entrance of the building. Aquí hay este es un edificio, mire. This is the lobby, the entrance of the. Sorry. Then we have the living room. Oh, of course, we have an elevator. Then we have the living room, dining room, closet, kitchen, and bedroom. Ah, of course, a bathroom. What rooms are in your house or apartment? Excuse me? I house. What rooms are in your house or apartment? In my house, we have, I have four rooms. You have four rooms, uh-huh. Apartment, one room. Mm-hmm. In my house, I have three rooms. Okay, you have living room, dining room, kitchen. In my house, have seven rooms. Uh-huh. One laundry rooms, two chickens, two living rooms, one dining room, garage, sorry. Garden. Okay. And bathroom, two bathroom. Thank you. Be careful with kitchen, okay? Kitchen. No chicken, okay? Kitchen. Okay. Teacher, hello. ¿Cómo se dice patio trasero? Backyard. Okay. Now we have a conversation. That's great. Very glad. Guess what? I have a new apartment. Wait. Ahorita voy. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, my friends. Any questions? If there are no questions, let's go to the room. You're gonna have 4 minutes. Or should go on? Let me see. Grab the mic. A mí siempre me deja solo ahí. Hoy voy a estar pendiente porque tenía mala señal aquí. Okay. Si no lo voy a mandar a otra. I practice alone. You practice alone.
What happened, Julio César? No pudo. Es que fíjese que cuando voy a una sala me saca de todo y a veces me cuesta entrar. Cuando voy a una sala, entonces me quedo en, no sé si me quedarme en esta sala. Es la señal, ¿verdad? No sé si me quedo en esta sala o cómo hago. Permítame. Que ya se fue el tiempo. Gracias.
¿Será que mañana me pueden ayudar a marcar los cuellos? Okay, okay. Open your cameras again. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Okay. Say hello. Hello. La última, the last shot. Okay, let's continue with the class. Pues vamos a terminar un poquito después, chicos. Comenzamos. Okay. Okay. Start a little bit more. A little bit late. Vámonos para acá. Okay, we have simple present and short answers. Here we are. Okay, we have an auxiliary verb. In the first column, we have do you live in an apartment? The grammar pattern for this question is, lo vamos a hacer así, mira, with that do. Plus, subject, ¿qué sigue? Verb and the complement. Ese es el orden, ¿verdad? O sea, ¿qué sería? I'm going to make this question. Do you live in an apartment or a house? Mire, do you subject leave the verb and the complement in an apartment or a house? Observa el orden. Es el simple person. Yeah, it's like in the second person. It can be also like, do they live? Vamos a hacer algo. We're gonna do something here. We can use like, you, they, and we. Also, por cuestiones de gramática, vamos a colocar el I. Pero estarse preguntando a uno mismo, do I live in a house or an apartment? Como que no, ¿verdad? Cuando uno pierde la memoria. Cuando uno ha perdido. Amnesia, okay.
Okay, pero gramaticalmente ahí cabe, okay? And we can say, do you, do they, do we? And the short answers are, yes, I do, no, I don't. This is, the other question is, do the bedrooms have windows? Yes, they do, no, they don't. Entonces, bedrooms nos tomamos como ellos, ¿verdad? Plural, en plural. Okay, then we have does. We have does plus subject plus verb. Okay, aquí vamos con he, she, and it. Correcto. Miren. And then we have the complement. Y ahí está. Ve. Ah, ve, ve, ve. Okay. No, no está bien. Le pasó algo malo. Le pasó algo malo a mi esposo. Does Susan live in a building? Vamos a meter vocabulario. Yeah. Veamos. Does Susan, que sería she, the subject, live, and the verb live, and the complement. Okay, that is the grammar pattern. Mire, y vamos a responder, yes, she does, no, she doesn't, en caso sea ella, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas, vamos a usar también does the house. What happened with the house? The house is a thing, es una cosa. Así que a responder con la short answer vamos a usar it. It sustituye a la casa, o sea, al objeto. Yes, it does. No, it does. Any questions? La primera pregunta, donde dice, do you live it in an apartment? An apartment es a o es a? Do you live in an apartment? Con N. Es que cuando con inicia N. Con una vocal, con una vowel, se va a poner A-N. Cuando correcto. Inicia. Muy bien, gracias. Ok, thank you. Ok, entonces digo, no I. No I live in a house. No, aquí son respuestas no. Cortas. No, I do not. No, I don't. Y luego ahí termino y luego comienzo a responder la otra oración. Mire, I live in a house. Ok, continúe, por favor. Ya. Continue en su folleto, ¿verdad? Y mándeme la picture. Le mandamos la fotografía del ejercicio en el cuaderno. Correcto. Ah. Ay, Dios. In a house. Picture en ese que dice Linda. Y es como do it has a yard. En la tercera. En la tercera. Ajá. Do. Pero tiene it.
Ese it se refiere a la casa. Ah, does ah, it. Does it have. No, have. Has, have. No, no, has no. No puede okay. ser has porque tenemos auxiliar. Ok. Teacher, entonces lo que usted quiere es que aquí donde está el literal A, que contestemos esas preguntas. Correcto. En el cuaderno y se las mandemos a usted por WhatsApp. En una fotito, sí. Ah, muy bien. Take a picture. Y en el ejercicio que puso usted el ejemplo, does Susan live in a building? Si nosotros contestamos de manera afirmativa, diríamos yes, she does. Correcto. Yes, she does. Gracias. Correcto. Perdón, cuando me dijo el auxiliar aquí es A. En la tercera. Does it have? Cuando me dice el auxiliar es. No, ¿y qué verbo le va a poner después de it? Tener, have. Correcto. Does it have? Y, entonces, cuando se refiere al auxiliar es. Does. Ok, cuando yo hago una pregunta, y uso la auxiliar, verbos auxiliares, los verbos no van a cambiar. A eso me refería. Ah, bien. El que cambia es el auxiliar en este caso. Y aquí teacher, y aquí a donde dice Linda y hallar, ¿cómo sería? Your house, no. It's have a yard. No, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el ejercicio? Al inicio, ¿qué usaría usted? ¿Do or does? Un does. Does, okay. Does it? Have a yard. Correct, así es. That is have a yard. Okay, gracias. It does. Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brother or sister? Yes, I do. I have four sisters. Okay. Una pregunta. Mm-hmm. Lo anoté así. Cuando hago una pregunta, en auxiliar, los verbos no van a cambiar. Correcto, correcto. Quisiera aunque cambien el tiempo que estoy preguntando. Ah, si en pasado. Este es claramente es el presente. ¿Verdad? Este es simple present. Si en pasado no vamos a ocupar do y does. No. Vamos a usar did. Ajá. Y tampoco van a cambiar los verbos.
teacher, y that sounds nice. ¿Qué significa? Eso suena bien. Ah, gracias. Y ahí sería, do you have a loan? Do you have a loan? Sería, but teacher, donde dice, that sounds nice. Mm-hmm. Do you live alone? Ah, sí, gracias. No. Una pregunta. Hello. Y en el caso que se refiere, that is a big family, uh-huh. Es como en plural. ¿Vamos a usar that o do? No, ahí no usar. O sea, that's a big family es una oración. Hasta ahí, hasta ahí llega. Luego hay un punto. Luego hay una pregunta. Okay, we're gonna stop here. Y me lo envían después, okay? Okay. Pero a ver si ya... Está cargando lento, lento.
Bueno, chicos, esto está, va a tardar un poco, así de que envíeme su asistencia, por favor, al chat de WhatsApp con su nombre ahí. Y yo ya sé que estuvo presente. Porque esto no va a cargar pronto. ¿Ya le ponemos el nombre completo? Sí, sí. Porfa. Con su nombre, yo ya sé que usted estuvo presente. And we're gonna say goodbye right now, okay? Cada quien escriba su nombre, por favor. Good night. Thank you. Al chat, no, al chat de WhatsApp, porque aquí voy a cerrar. A WhatsApp, por favor, a WhatsApp. Por favor, en WhatsApp. Si no, sí, por favor, porque no, yo voy a cerrar, voy ahorita para que cargue la página de asistencia. Ok. All right, my friends. Good night. See you tomorrow. Gracias. Buenas noches. Tomorrow. See you. Blessing. Le mandamos el ejercicio, ¿verdad? Sí, pero ahorita mándenme, por favor, la asistencia. Muy bien. Gracias. Bueno.